Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a Palacio de Gobierno. Estamos bastante entusiasmados de poder reunirnos con ustedes. Compartimos su entusiasmo, su alegría por haber sido electos autoridades locales o regionales. Sabemos de que el proceso electoral siempre es difícil, es duro, es reñido, y el hecho de que finalmente la población haya optado por ustedes reconoce su trayectoria, su preparación y su compromiso para desarrollar su jurisdicción. Por eso mis primeras palabras sean para saludarlos y felicitarlos por el triunfo en este proceso electoral en cada uno de sus distritos, provincias o región a la que representan. Quiero decirles de que el motivo de esta reunión es asumir un compromiso juntos para poder atender los problemas más importantes de cada una de sus jurisdicciones. Aquí estamos presentes el Ejecutivo como Gobierno Nacional, me acompaña el Primer Ministro y algunos de los ministros del Gabinete Ministerial que tienen relación más directa con el quehacer de su responsabilidad. Y aquí también están presentes autoridades regionales y locales, los directivos de la actual administración que concluyen sus funciones el 31 de diciembre del presente año. Pero están las autoridades electas que van a poner todo su entusiasmo para transformar sus ciudades y sus regiones. Y para ello estamos nosotros a su disposición. Como siempre decimos a quienes vienen a reuniones que convocamos en Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno es la casa de los peruanos. Palacio de Gobierno está abierto para todos ustedes, directamente o a través de los ministerios que sectorialmente van a trabajar de manera coordinada con ustedes. Hay mucho para hacer en cada una de sus regiones y sus ciudades, hay mucho para hacer. En lo que he saludado, ya más de uno de ustedes me ha dado a conocer alguna demanda particular, algún problema específico que quisieran atenderlo de manera prioritaria. Lo vamos a hacer, pero para ello necesitamos coordinar. Hay tres niveles de gobierno. Nosotros somos el gobierno nacional, los ministerios. Luego hay un nivel intermedio que son los gobiernos regionales. Y luego están los gobiernos locales, los municipios. La clave del éxito es iniciar y terminar la gestión de 4 años con una clara coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y eso que pareciera que es algo natural, que es lo lógico, no ocurre. El alcalde no conversa con el gobernador. El gobernador no coordina con el ministro. Y tenemos como resultado de que siendo los recursos naturales limitados, muchas veces se destinan duplicando esfuerzos para actividades y dejando otras áreas importantes sin atención. Desde un principio queremos plantearles trabajar de manera coordinada, juntos. El alcalde, los alcaldes con el gobernador regional y los gobernadores con los ministerios. Si no trabajamos de manera coordinada, tengan la seguridad que no vamos a atender las necesidades vastas, complejas, que tienen ustedes como responsabilidad. Entonces, uno, trabajar coordinadamente. Dos, no perder tiempo. 4 años parece mucho tiempo, pero van a ver ustedes que se pasa el tiempo muy rápido. Pueden dar fe aquí las actuales autoridades. 4 años se pasan volando. En consecuencia, no hay que perder tiempo.
Hay que ponernos metas y comenzar a trabajarlas desde el primer día. Y como es el caso con ustedes, incluso antes del primer día, ya estamos trabajando. Hoy nos vamos a reunir y hemos convocado de manera simbólica alrededor de 60 autoridades electas. Pero vamos a hacer el esfuerzo de ir región por región para que antes que empiece el año 2019 hayamos tenido reuniones de coordinación en todas las regiones con todos los gobernadores y con todos los alcaldes, con todos. Ahora nos acompañan los gobernadores regionales que han sido electos en la primera vuelta y alcaldes provinciales de las provincias capital de región o departamento. Y adicionalmente, hay algunas regiones por sus características, que hay una segunda o tercera provincia que por la cantidad de votantes también los hemos incorporado en esta primera reunión. No quiere decir que quien no esté aquí presente va a estar ajeno a esta coordinación, porque nosotros, como Poder Ejecutivo, vamos a ir a todas las regiones a partir del día 8 de noviembre. En un programa de un mes de trabajo, vamos a llegar a todas las regiones del Perú, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Es decir, antes de la segunda vuelta electoral, nosotros hemos llegado, ya vamos a llegar a todas las regiones y tener este mismo tipo de reuniones, pero ya con todos los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Eso vamos a coordinar con ustedes. Pero queríamos empezar el día de hoy y mañana con ustedes. ¿Y de qué va a tratar? Yo he visto, cuando he saludado, algunas autoridades que ya tienen experiencia. Alcaldes que han estado antes ya en la administración pública. Gobernadores que ya antes han sido gobernador. Y entonces, en consecuencia, ellos ya conocen de la gestión. Pero la gran mayoría de ustedes es la primera experiencia que tienen en la administración pública, en este cargo. Y queremos que el proceso de aprendizaje sea corto, sea rápido. Por eso aquí, en dos días, vamos a estar los diferentes ministerios para comenzar a conversar con ustedes cuál va a ser el mecanismo de coordinación, cómo se administra el presupuesto, cómo se controla el presupuesto. Por eso lo hemos invitado y también va a estar el día de mañana el Contralor General de la República. O sea, ¿cuál es la forma de coordinación y trabajo sus instituciones con la Contraloría General? Entonces, vamos a plantear ya alternativas a los problemas que puedan presentarse. Normalmente, se ve en las estadísticas que cuando hay nuevas autoridades, la inversión pública decae. Queremos minimizar eso. Y para eso desde ahora tenemos que coordinar. Queremos establecer con ustedes claramente criterios, como por ejemplo, que los proyectos que estén en ejecución no hay que pararlos. Seguramente ustedes en su propuesta que hicieron al pueblo que los eligió, plantearon algunos proyectos. Vamos a hacerlos, pero eso no significa dejar a medias proyectos que estén en ejecución de la anterior administración. Tenemos que terminarlo, porque en esos proyectos hay inversión del Tesoro Público. En esos proyectos hay presupuesto que nos ha costado a todos los peruanos y no podemos dejarlo a medias con una inversión que no genere beneficios a la población. Entonces, la primera invocación es poner todo el esfuerzo para concluir los proyectos que están en ejecución. Terminémoslo. Y mientras que vamos terminando, vamos iniciando los proyectos complementarios, los nuevos. Pero no son excluyentes. Plantear, priorizar nuevos proyectos no significa dejar de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que terminar. Y en ese proceso, nosotros tenemos que garantizar el presupuesto. Y lo vamos a hacer. En algunos ya lo van a tener ustedes en su presupuesto inicial de apertura, institucional de apertura, el PIA, ya van a tenerlo ustedes en su presupuesto. Y si vemos que en el proceso algún proyecto en ejecución se queda desfinanciado, le daremos el presupuesto. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que coordinar
con dos sectores que ven los proyectos sociales, salud y educación. Tenemos que hacer una coordinación para mejorar la salud y educación en todas las regiones, pero no con soluciones que cada quien plantee de manera aislada. Tenemos que hacer una solución para mejorar la salud y la educación en cada una de las provincias y regiones. Y entonces tenemos que trabajar con el sector. Y entonces tenemos que, como hemos coordinado ya con el Ministerio de Educación, para cerrar la brecha de la infraestructura educativa. No podemos tener tantos diseños como proyectitas haya. Tenemos, si queremos avanzar de manera significativa, tenemos que hacer diseños tipo. Sabemos que una institución educativa primaria de 200 alumnos ya tiene una estructura, cómo es el pabellón, cómo es la área administrativa, cómo son los servicios, cómo, y tenemos que estandarizar. Y así podemos avanzar mucho más rápido a menor costo, porque estandarizamos. O sea, no se trata que cada colegio deba tener diferente diseño. Y entonces tenemos una cantidad de diseños que genera un mayor costo por cada uno de ellos, un mayor plazo para la ejecución, porque hay, tiene que el sector, antes de hacer la transferencia, tiene que revisarlo, y entonces tenemos este tipo de proyectos que, siendo en su concepto simples, los hacen complejos diseños que no obedecen a parámetros del ministerio. Lo mismo ocurre en salud. En salud tenemos que ver dónde están los centros de salud, dónde están los hospitales, coordinado el alcalde con el gobernador, con el ministerio, y entonces comenzamos a cerrar la brecha de infraestructura. Anemia, una meta que nos hemos propuesto es disminuir la anemia en niños a menos del 20% de incidencia. Ahora estamos más del 40%, y queremos trabajar con cada una de sus jurisdicciones y dar incentivos a los alcaldes, a las autoridades, que logren bajar la anemia trabajando junto con nosotros de la manera más significativa. O sea, queremos trabajar juntos, o sea, tenemos prioridades y hay que hacerlo. Entonces, en ese concepto vamos a mejorar el nivel de vida de los peruanos, que esa es la razón de ser de ustedes y de nosotros. Tenemos que buscar cómo enfrentar conceptos que todos rechazamos cuando sale la noticia, pero que luego olvidamos durante nuestra gestión: la violencia contra la mujer, que no es un problema solamente de las grandes ciudades, está en todo el país, y necesitamos coordinar con ustedes para verlo. Y hablando de mujer, tenemos que hacer un proceso para que poco a poco la mujer tenga mayor participación en la política nacional. Miren, en esta mesa, del lado nuestro, ejecutivo, hay algunas ministras, pero entre gobernadores regionales y alcaldes, ¿cuántas mujeres hay? Una, demuestra. Y hemos verificado los resultados de los casi 2.000 distritos y provincias, municipios, y hay menos del 5%, siendo porcentualmente más del 50% de habitantes del país mujeres, solamente tenemos menos del 5% de autoridades mujeres. Tenemos que poco a poco, eso es tarea para las próximas elecciones, pero tenemos que trabajar con todos ustedes para ver qué hacemos para disminuir drásticamente la situación de violencia contra la mujer. Entonces, hay una serie de temas que queremos hacerlo y trabajarlo con ustedes de la mano. Este entusiasmo que tienen ustedes de inicio de gestión, que no se pierda, que no decaiga. Hay que mantener el entusiasmo hasta el último día. Eso es lo que nos va a generar la fuerza para continuar a pesar de los múltiples problemas que van a tener durante su desempeño de la función. Van a haber una serie de problemas, pero si se trabaja de manera honesta, y es un tema que vamos nosotros a destacar siempre, queremos honestidad.
La población desconfía mucho de sus autoridades y con justa razón, porque muchas veces las autoridades han las autoridades no han cumplido lo que prometieron, pero no solamente ello, sino han traicionado la confianza haciendo actos deshonestos. Corresponde en nosotros recuperar esa confianza, trabajando con transparencia, trabajando con honestidad. De nuestra parte van a tener esa actitud, pero queremos también, como contraparte, tener de parte de ustedes los mismos lineamientos. Hay mucho por hacer y queremos trabajarlo de la mano con ustedes. Reciban de parte nuestra el compromiso de todo el apoyo. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para comenzar a atender los problemas de sus ciudades, de sus regiones. Lo único que queremos es que tengan la apertura y la voluntad de trabajar juntos, de manera individual, de manera sesgada o de manera egoísta, no vamos a poder generar el progreso en nuestro país. Tenemos que hacerlo trabajando juntos. Y de parte nuestra hay esa voluntad. Tenemos la voluntad de trabajar juntos. Somos un gobierno descentralista. Somos un gobierno que confía en las regiones, que confía en los municipios. Y queremos demostrarlo con una relación abierta, franca y directa entre todos. Lo hemos hecho con las autoridades que ya están concluyendo su gestión. Queremos hacerlo también con ustedes desde el primer día. Y esta reunión, estos dos días de reunión, de trabajo intenso que vamos a tener con ustedes, es una prueba de esa voluntad. Bienvenidos nuevamente a su casa, a Palacio de Gobierno, y desde ahora firmemos un compromiso de un trabajo muy esforzado, muy honesto y de mucha entrega para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos de costa, sierra y selva. Bienvenidos, muchas gracias. Gobierno del Perú.